noches. Bienvenidos y bienvenida a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos al lunes 13 de abril. Hoy, pues desafortunadamente, amanecimos con dos noticias muy desagradables, muy lamentables en el mundo pues, de la literatura y en el mundo de la conciencia política. Me refiero a que el día de hoy murieron dos grandes personajes, uno Eduardo Galeano y el otro el escritor alemán Günter Grass. ¿Qué decir de Eduardo Galeano? Una persona que, pues, bueno, a mí en lo particular me golpeó mucho esta muerte. Yo recuerdo haber leído sus primeras obras por ahí de 1975, 1976, Las Venas Abiertas de América, en donde pues uno pierde, gracias a Galeano, un poco de la ingenuidad, un poco de esperar ciertas cosas con las cuales nos manipulan, con las cuales nos acostumbran a entrar en cierto tipo de conformismos, en cierto tipo pues, de pseudoestabilidad, para que las cosas se conformen como tal, y nos enseñó a través de todas sus obras pues, a ver la historia desde otro ángulo, como en algún momento aquí en México Miguel León Portilla con aquel libro de La visión de los vencidos. Si bien con Galeano perdimos mucha ingenuidad de lo que sucede en el mundo, pues también ganamos muchísimo de sensibilidad, ganamos mucho de conciencia, ganamos mucho de cómo interpretar las cosas que están sucediendo, sobre todo en América Latina. ¿Cómo no recordar su libro de los abrazos, el libro de la historia al revés, las patas arriba, el libro de las memorias del fuego? Es decir, prácticamente toda su obra, no hay un libro, no hay un renglón, no hay una frase que no nos enseñe, que no nos aporte, que no nos dé muchos elementos de vida, muchos elementos actitudinales, muchos conocimientos y muchos elementos de reflexión pues para entender lo que estamos viviendo aquí en México y en América Latina. Ojalá descanse en paz este gran luchador social, este gran intelectual, que yo creo que es una lamentable pérdida para la humanidad, la muerte de Eduardo Galeano, que afortunadamente pues tenemos ahí muchos de sus escritos, pero que sin duda, ojalá hubiera podido vivir más. Él murió a consecuencia de cáncer pulmonar. Estuvo internado desde la semana pasada allá en Uruguay y parece ser que pues no se pudo hacer nada por él. De verdad, que descanse en paz Eduardo Galeano. Otra de las muertes que tenemos que lamentar el día de hoy es del escritor de premio Nobel allá en 1999, Günter Grass. Este escritor que escribió, que pues, nos aportó varias obras, por ejemplo, tenemos El tambor de hojalata, incluso se hizo una película de esta gran novela, ojalá la pudieran ver, tanto la película como la novela. Pelando la cebolla, que fue una de sus máximas obras. Está también El discurso de la pérdida, Madera de muerte, es decir, muchas obras de Günter Grass. ¿Y cuáles fueron los principales aportes de este gran escritor? Pues haber confrontado a la Alemania nazi, haber sido uno de los grandes escritores alemanes que pues, no se fueron también como la gran mayoría de pues, los autores de novelas, sino que se fue sobre la historia, se fue sobre la crítica, se fue sobre el gran daño que había hecho el nazismo allá en Alemania y fue prácticamente la piedra en el zapato, la conciencia del pueblo alemán sobre todos los desastres que habían originado en la Alemania de Hitler, en la del Tercer Reich. Y bueno, pues ojalá también lo pudieran leer. Creo que con estos dos grandes escritores que nos aportaran día a día, digamos, con base a las lecturas, pues como diría un comercial de la Gandhi, a lo mejor no cambiaríamos el mundo, pero creo que sí cambiaríamos la vida de cada una y cada uno de nosotros. Descansen en paz estos dos escritores. Comienza muy mal la semana. Ojalá se componga. La semana pasada nos quedamos con lo de los jornaleros agrícolas en San Quintín. Ya nos faltó tiempo más bien para hablar de las condiciones en que se encuentran estos jornaleros. De alguna forma estuvimos haciendo una síntesis de cómo estaba la situación. Hoy quisiera terminar esa parte porque finalmente es una noticia que como tantas van y vienen, pues esta se va quedando al margen, porque obviamente sabemos que esto es como los grandes centros de construcción. Cuando viene una cultura a imponerse sobre otra, pues los asentamientos se van haciendo sobre las edificaciones que ya estaban y luego llega otra y encima y encima y encima. Esto pasa con las noticias, pero aquellas que son importantes, aquellas que no deberíamos de echar en el olvido, por ejemplo, pues está por supuesto lo de Ayotzinapa, lo de Tlatlaya y tantas otras cosas, pues también está lo de los jornaleros de San Quintín.
¿Por qué? Pues porque justamente nos están representando el destino que está llevando nuestro país. Es decir, la pérdida de la solidaridad, los contratos que en alguna forma se dan, o bien de manera individual, es decir, los contratos individualizados, y en donde se siguen dando, pues pasamos a ver los contratos colectivos, pero no unos contratos colectivos que protejan a la población, a los obreros, a los trabajadores, sino imagínense ustedes, por ejemplo, el caso de los jornaleros agrícolas, pues los firma la CTM, es decir, la Confederación de Trabajadores de México, en donde pues vía el Sindicato de Obreros, Campesinos, Cargadores, Operadores de Maquinaria en general, similares y conexos del Valle de San Quintín, está también el Sindicato Nacional de Trabajadores Obreros de Industria y Asalariados del Campo, similares y conexos, ahí está la CROC, la Confederación Revolucionaria Obrera y Campesina de México, y la Confederación Revolucionaria de Obreros Mexicanos, la CROM, que pues estos son los que tienen, digamos, el mango sobre el sartén, dicen cuáles son las condiciones que deben empezar, y ya sabemos que estos sindicatos, estas centrales obreras y campesinas, pues operan con contubernios con las empresas, con la cual pues los obreros, los jornaleros, pues prácticamente no tienen nada, digamos, de elementos, nada de recursos para protegerse. De tal manera que, por ejemplo, si usted desease ingresar en alguna de las empresas agrícolas de San Quintín, pues tendría que pasar por alguno de estos sindicatos. Otra de las demandas que tiene justamente pues la mayoría de los jornaleros agrícolas es que justamente se dé pues lo que está escrito en el papel, en la Constitución, el reconocimiento de la libre asociación y la revocación de contratos colectivos con los sindicatos que no representan a los trabajadores, quienes, pues ahí, como ya lo han dicho sus dirigentes, no conocen ni las condiciones de estos contratos colectivos ni nada que tenga que ver. Simple y sencillamente, creo que en el mejor de los casos, lo que sí conocen son los descuentos que les aplican, pues cada que les pagan ahí y que ya vienen deducidos, pues obviamente las cuotas sindicales. Desde inicios de junio del año pasado, empezó la solicitud de mejoras de los jornaleros en las condiciones laborales, en las condiciones de abastecimiento del agua, en la regularización del predial. Recordemos que allá pues estas personas llegan a asentamientos irregulares porque finalmente es muchísima población migrante, sobre todo de Oaxaca. Y también pedían, como lo vimos la semana pasada, la construcción de una universidad tecnológica. ¿Qué pudiéramos decir para terminar esta parte y dejarlo aquí en la mesa de debate, digamos, en los asuntos que no deberían de olvidársenos? Las condiciones de vida y de trabajo de estos jornaleros, que prácticamente, nos atrevemos a decir, son las mismas, acaso un poquito más exacerbadas, que las que sufren millones de jornaleros a lo largo y ancho del país, incluyendo diversas regiones del norte de Sinaloa, de Sonora, de Chihuahua y el resto de Baja California. Insistimos, falta de servicios básicos como agua y drenaje, condiciones de vivienda absolutamente insalubres, bajos salarios, exposición a agroquímicos, por ejemplo, pesticidas y fertilizantes, y por supuesto también la falta de acceso a los servicios de salud, entre otros aspectos. Aquí habría que decir que de las condiciones laborales que tienen estos jornaleros, el sistema de pago, ahora sí que bajo el cual les remuneran sus servicios, está vinculado al destajo. Los jornaleros se apoyan con sus parejas y con sus hijos, de tal forma que suman el trabajo de ellos mismos, de las parejas y de los hijos, y obviamente, decíamos la semana pasada, el jornalero es el único asalariado. Ahí hay que decir que además las empresas rasuran los padrones del IMSS y del Infonavit. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado, si los jornaleros trabajan 6 días, los patrones solo le reportan al IMSS 2 días y así se ahorran el pago de cuotas, pero por supuesto, a los trabajadores esto les afecta porque disminuyen las semanas cotizadas y los reportes al Seguro Social, que además los ponen ahí como eventuales y no de plantas, y eso hace que cada vez más pues tengan menos oportunidades de ir sumando pues las cantidades que de una u otra forma les aseguren pues un estatus digno cuando tengan pues ya la edad de jubilación, la edad de pensionarse. Y si no alcanzan el número mínimo de semanas cotizadas, pues imagínense, si ya de por sí hay una muy amplia precariedad en los salarios en México, pues imagínense cuando llegue la edad de las pensiones, porque además hay que sumarlo, y esto no es, digamos, no es nada nuevo. La semana pasada también fuimos testigos de varias notas que hablan de las minusvalías, es decir, de las pérdidas que tienen
los fondos de pensiones de los trabajadores que están, a mí me parece, manejados por unas empresas como sanguijuelas, unas empresas vampirescas que están ahí, extrae y extrae sangre de los trabajadores y además, pues pierdan o ganen, ya sabemos que les cobran comisiones y no unas comisiones, así que ustedes digan, pues racionales, ¿no? Sino unas condiciones leoninas, como ya sabemos que operan los bancos aquí en México. Entonces, aquí bajo tales circunstancias, bien podríamos preguntarnos, pues, ¿cómo es la vida de todos? Y me refiero a los jornaleros, pero peor aún, la de las mujeres y los niños que están ahí, porque insistimos, ellos no tienen, si los trabajadores agrícolas no tienen reconocimiento alguno, menos aún las mujeres y los niños que también están trabajando. Pero también habría que agregar la pregunta, y bueno, si estamos hablando de que los jornaleros son, digamos, comunidades de migrantes, también es bien vale la pena preguntarse cómo es la vida, cómo son las condiciones de vida en las comunidades de origen de estos campesinos. Hay que recordar finalmente que los jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín suman alrededor de 80,000 personas con importante presencia de indígenas triquis y mixtecos del estado de Oaxaca. Ya sabemos que en Oaxaca pues no es que se distinga un estado por ser así lo más boyante que digamos. Recordemos que Chiapas, Oaxaca y Guerrero forman este triángulo del sureste mexicano en donde se encuentran los mayores niveles de pobreza. Y hablando de migrantes, en la columna del Templo Mayor del 16 de marzo del 2015, una nota que me llamó mucho la atención, menciona que en Tamaulipas agentes federales se encontraron y liberaron a 31 migrantes que iban o que pretendían llegar a Estados Unidos y que permanecían secuestrados en Reynosa. El hallazgo de estos migrantes fue mera casualidad. Según la versión oficial, los encontraron porque efectivos que patrullaron la zona escucharon gritos de auxilio. Imagínense ustedes las condiciones en las que estaban. Lo preocupante de esto, además de la situación ya descrita, es que ¿atraparon a los secuestradores? No. ¿Atraparon a los traficantes de personas que los vendieron? Tampoco. ¿Y a las autoridades locales que se hicieron de la vista gorda? Pues tampoco. Y entonces, ¿qué sucedió ahí? Pues finalmente, o según la nota del Templo Mayor de Reforma, solo se retuvo de nuevo a los extranjeros para verificar su situación migratoria. Y a los de la situación irregular, pues a deportarlos. Por supuesto, nada de justicia, que parece ser que de eso pues no deja bien en los moches a las autoridades en México. Qué terrible situación que vivimos aquí en el país. Vamos a escuchar a Amparo Ochoa con esta canción que se llama Jacinto Zenobia, que precisamente habla de las condiciones de migrantes del campo a la ciudad. Ahora regresamos. En un mercado consume capaz descargando un carro. Le dije, padrino, lo andaba buscando, se echó un trago de vino y se quedó pensando. Me dijo un favor, fue pedirle a Hijado que a Naiden le cuente que me ha encontrado, que yo ya no quiero volver para allá, al fin ya no tengo ni a dónde llegar. Murió tu madrina, la Trinidad, los hijos crecieron y ¿dónde están? Perdí la cosecha, quemé el jacal, sin lo que más quiero nada es igual. Sin lo que más quiero, ¿qué más me da?
cobija y sombrero serán mi hogar. Por eso mi ahijado regrese en paz y a Naiden le cuente que estoy acá. Quedamos de acuerdo, lo dejé tomando, yo encendí un recuerdo y me lo fui fumando. Me pareció verlo en su verde monte, sonriéndole al viento y al horizonte, haciendo una mueca pa' ver pasar la mancha de garza rumbo al palmar. Jacinto se novio, Jacinto Adán, si en tu paraíso solo había paz, yo no sé qué culpa quieres pagar aquí en el infierno de la ciudad. Continuamos aquí Mirada Crítica. Perdón la calidad del video de Amparo Ochoa con esta canción de Jacinto Cenobio. La verdad es que no quisimos presentarla con otro artista, con otro cantante, porque ese pues es el sinónimo de Amparo Ochoa y esa melodía pues me parece el que nos refleja muy bien las condiciones en que viven muchos campesinos que migran pues de la ciudad al campo. Y en otro tema, pues ya empezamos, ahora hablando de la tortura también, ya empezamos aquí en México, pues con esta guerra de spots, con esta guerra que no va a culminar seguramente el 7 de junio con las elecciones, sino que va a ser una serie de conflictos, ya lo estamos viendo antes, durante y después de la campaña electoral. Pero vamos a tenernos un poco en el Partido Verde, que no es tan verde, y que bien pudiéramos parafrasear a uno de sus grandes próceres, ahí el niño muerde, perdón, al niño verde, que en algún momento lo grabaron ahí, pues ahí haciendo o acordando moches por algunos millones de pesos para que lo que supuestamente el Partido Verde protege, que es la de las áreas nacionales protegidas, pues ahí, digamos, se hicieran de la vista gorda y pudieran hacerse algunos desarrollos turísticos. ¿Cómo no recordar esta grabación? Y después al niño verde, otra vez, perdón, la insistencia, diciendo ahí que lo chamaquearon por algunos cuantos millones de pesos. Aquí la pregunta es, ¿cuántas veces no lo habrán chamaqueado? Pues no solo a él, ¿no? Finalmente, esto es una cuestión común a todos los partidos políticos. Pero regresando al Partido Verde, hay una columna muy interesante de Juan Pardinas que la publicó este 29 de marzo, que nos da unas cifras súper interesantes. Por ejemplo, comenta que desde 1997 hasta este 2015, este Partido Verde ha recibido 6.450 millones de pesos del erario público a precios del 2014. ¿Qué significa esa cifra? Que en promedio, cada año el Tucán se ha deglutido 358 millones de pesos, que obviamente se les dan pues, de lo que se recauda vía impuestos principalmente. Es decir, que por los últimos 18 años, el Verde ha tenido ingresos diarios de 980 mil pesos. Si sus gastos operativos, nos dice Pardinas, y de nómina, fuesen el 70% de sus ingresos, tienen una ganancia neta de 107 millones de pesos al año. Con esos márgenes de ganancia, de plusvalía, el Partido Verde bien podría ser candidato para ingresar a la lista de las 500 empresas más grandes de México, con utilidades netas por encima de compañías como la propia Samsung de México, como la Xerox, o bien como la compañía Su Carne. Imagínense, ¿qué negocio es el Partido Verde Ecologista de México? El éxito electoral y financiero de este partido, es decir, el del Tucán, el partido canalla, como lo considera Jorge Alcocer, considerado también para algunos analistas como un sector más del PRI, por ejemplo, ahí está el mismo Lorenzo Meyer, que lo considera como tal, este pues se cimienta en un principio rector. México es un país donde para nada
se respeta la ley. O bien, a lo mejor muchos tenemos que respetar la ley, pero aquellos que tienen todos los medios de, pues, ahora sí que de burlarla, que tienen ahí los contactos para hacerlo, pues, por supuesto, lo hacen esto una conducta cotidiana. En un régimen de derecho, los operadores del Partido Verde tendrían que estar enfrentando ya en este momento acusaciones por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, solo por citar algunos de los delitos más evidentes. Sin embargo, el Tucán, en coalición con el Partido Revolucionario Institucional, es el partido en el gobierno y la primera minoría en el Congreso. Su éxito político y su modelo de negocios, por supuesto, dependen de esa complicidad entre autoridades y criminales que les garantiza la impunidad. Pues, ¿por qué no? Si finalmente ese es el negocio. No hay ideologías, hay intereses. Después de un vergonzante y sospechoso alineamiento a los intereses del Partido Verde, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pasó de las amonestaciones verbales, así como cuando uno, pues, les dice a sus hijos, ya, cálmate porque te voy a pegar, cálmate porque te voy a castigar, cálmate porque te voy a dejar de ver sin te voy a dejar sin televisión, etcétera, etcétera. Pues ahí como que le empezaron a quitar el domingo, le empezaron a quitar, digamos, el cobro cuando lo mandan ahí a hacer un mandado que uno le dice, bueno, pues ya, quédate con el cambio. Y ahora empieza el tribunal y dice, pues ahora sí te voy a empezar a sancionar económicamente. Hasta inicios de abril, las 11 multas que le habían impuesto al Partido Verde por violar la legislación electoral y que la sigue violando, sumaban 183 millones de pesos. Entonces, aquí la gran pregunta es, ¿por qué no le han quitado el registro al Partido Verde si la desobediencia ha sido una constante y sigue siendo una constante? ¿Le afecta este monto el jugoso negocio de no cumplir la ley al partido del Tucán? Parece ser que no, en lo más mínimo, porque además no solo aquí es la cuestión económica, es la cuestión que tiene que ver, por supuesto, con las ganancias monetarias, pero también con las ganancias sociales, políticas, entre otras. Fíjense ustedes qué perverso es el sistema disque democrático que tenemos aquí en México. Con el 6.4% de los votos en las elecciones de 2012, fíjense, 6%, no llegaron ni el 7%, el Partido Verde en este año, digamos ahora que estemos de enero a diciembre, va a recibir 429 millones de pesos. ¿Cuánto tuvo en multas? Hasta ahora son 183. Es decir, la multa representa menos del 40% de los ingresos de un solo año. Si en este 2015 este partido, gracias a sus campañas ilegales y según las encuestas lo indican, digamos, recibe alrededor del 10% de la votación nacional, pues imagínense, ¿no? Con ese incremento de sufragios, bien podrían pagar fácilmente las multas que les han sido y a lo mejor, de acuerdo a la tendencia que se ha visto hasta ahora, pues las que les vayan a imponer. Digamos, contando las cifras que tenemos pues hasta hoy, 13 de abril, para 2016 o 2017, las multas quedarían saldadas y en 2018 el Tucán tendría los rendimientos financieros más grandes de su historia. Por eso decimos que este partido, más que operar como tal, opera como una empresa, como un negocio. Eso, insistimos, habría que añadirle el poder político y, por qué no decirlo también, las nuevas oportunidades de hacer otra serie de grandes negocios, vamos a llamarlo en términos neoliberales, colaterales. Además, habría que analizar otro punto. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Desde dónde se ha financiado su campaña del Partido Verde? El dinero para pagar esta publicidad que nos ha, bueno, que le hemos visto, aunque no hayamos querido, ¿tiene un origen legal? ¿Tiene un origen en el Partido Revolucionario Institucional? ¿O de dónde son tantos y tantos recursos para esto? ¿Los gastos de la propaganda tempranera rebasan los topes permitidos de campaña? Pues nada más habría que hacer cuentas. Habría que ver, por ejemplo, las campañas en los cines, los espectaculares que tenemos prácticamente en todo el país, los derroches, por ejemplo, que hace el gobernador en Chiapas, Manuel Velasco, pues, que es también uno de sus máximos representantes, los gastos que se tienen allá en Cancún, es decir, pues, todos los vales de despensa, los vales para ir al cine, los vales de dinero, ahora sí que hasta los útiles escolares, y ahora ya están saliendo también pues, que el vale para los empleos, para el primer empleo en la población pues, joven que apenas está buscando su primer fuente de trabajo. Es decir,
¿cuánto dinero tiene el Partido Verde si supuestamente no tendría que rebasar para nada lo que eroga el PRI y el Partido Acción Nacional? Mucho de esto seguramente pues viene ahí de la mano del PRI, porque para nadie es un secreto, digamos, si nos ponemos a hacer análisis desde el punto de vista sociológico, político y económico, que eso es un negocio no solo para los dueños del Partido Verde, sino también para la estrategia del PRI, que ven en este partido, en este apéndice de ellos, una manera de asegurar pues, cierta cantidad de votos en el Congreso mexicano. Eso nos lleva a que finalmente en México, nuestra política, la falta de un Estado de Derecho, pues ahora sí, parafraseando a los propios legisladores, camina como tucán, vuela como tucán y tiene la talla, el peso y el pico del tucán. Estare Tropical es la mascota preferida de nuestra impunidad. Si viviéramos en una real democracia, habría que insistirlo, pues que no bastaría con aplicar la ley. Si fuera así, ya estaríamos comentando aquí en Mirada Crítica que ya le quitaron el registro al Partido Verde. Este animal empollado por el cinismo y la corrupción en las mismas esferas del poder y del PRI, insistimos, en el cual su verdadera utilidad radica en asegurar el tercio mayor parlamentario que necesita el PRI en el poder legislativo, lo que le va a permitir lanzar y aprobar iniciativas tanto de Enrique Peña Nieto como de su propio grupo. Y aquí estamos hablando en términos presupuestales, en términos de reformas energéticas y de las que ustedes gusten y manden. ¿Será que realmente al Partido Verde le interesa la vida, por ejemplo, la vida de los animales en los circos? ¿Ha hecho algo, por ejemplo, con las corridas de toros, con los palenques? ¿Y por qué en los circos sí y en otros ámbitos de la vida no? ¿Ya se dieron cuenta de la gran cantidad de animales que han muerto a raíz de que ya no se pueden utilizar animales en los circos? ¿No hubiera sido más fácil, por ejemplo, poner una serie de reglamentos pues, que sirvieran para actuar en contra del maltrato a los animales? ¿Por qué en unos sí y en otros no? ¿Y será realmente válido esto de la pena de muerte? Sí a la pena de muerte con un sistema judicial tan corrupto como el que tenemos. ¿Cuántos de los presos que tenemos en las cárceles mexicanas deberían de estar ahí? ¿Y cuántos de los que deberían estar ahí no están circulando en la calle? O peor aún, no están legislando desde algún recinto legislativo. Aquí desafortunadamente es que los otros partidos no nos garantizan algo mejor. Ninguno de ellos, prácticamente en su totalidad, renovó, vaya, se deshizo del grupo hegemónico que controla su respectiva estructura, ni abrió la puerta a la ciudadanía. ¿Usted recuerda de algún partido político que hayan llamado al sector académico, al sector, digamos, no me refiero al artístico, pues, tipo Carmen Salinas, bueno, y lo digo con todo respeto, ¿no? Porque finalmente, pues, cada quien tendría que estar en lo suyo, ¿no? Bueno, o más bien desde donde uno pudiera aportar. Nos aportará mucho Carmen Salinas, Cuauhtémoc Blanco, pues no sé, una serie de personajes que están ahí. A mí me parece ser que no, que si acaso hay nuevos personajes en estos partidos, pues son, pero los familiares y los amigos de los personajes que están ahí siempre. La muestra de que ciudadanía para ellos equivale simplemente a la condición de elector que le representamos para ellos y que, por supuesto, nos limita a escoger el menú preestablecido por ellos mismos, es que no tenemos más opciones. Es como si usted llegara a un restaurante y le ofrecieran un menú muy limitado, y que le dijeran a usted, necesariamente usted tiene que comer aquí y tiene que comer de esta serie de platillos. ¿Será que tenemos que deglutirnos lo que nos dan ellos? ¿O será que también podemos buscar otras alternativas, no necesariamente con estos partidos políticos que son los de siempre y los que nos roban siempre? Vamos a hacer una pausa. También la semana pasada se cumplió un año más de la muerte de Emiliano Zapata, este gran caudillo del sur que también pues, tanto nos aportó, que dejó este lema que la tierra es de quien lo trabaja. Ahora, desafortunadamente, no estoy muy seguro que tendríamos que repetirla porque ahí está ya más de un tercio del país concesionado a las empresas mineras que han hecho muchos despojos a comunidades indígenas y campesinas completas. Pero vamos a escuchar nuevamente a Amparo Ochoa con este corrido de la muerte de Emiliano Zapata. Thank you.
Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento. Porque en China Meca fue muerto Mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919 en la memoria quedará el campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villa Yala, porque tocan tan doliente. Es que ya murió Zapata y era Zapatón valiente. El buen Maniliano, que amaba a los pobres, quiso verles libertad. Por esto los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De contra esta Meca Meca, matamos y él la juzgó. Con los pelones del viejo Don Porfirio se dio gusto. Trinitaria de los campos, de Las Vegas de Morelos. Si preguntan por Zapata, di que ya se fue a los cielos. Le dice Zapata a Don Pancho Madero cuando ya era gobernante: si no das las tierras, verás a los indios de nuevo entrar al combate. Se enfrenta el señor Madero contra Huerta y hasta Carranza, pues no le querían cumplir su plan, que era el plan de Ayala. Corre, corre, conejito, cuéntales a tus hermanos, ya murió el señor Zapata, el coco de los tiranos. Don Pablo González ordena a Guajardo que le pida un rendimiento, y al jefe Zapata entregan las armas al llegar al campamento. Guajardo dice a Zapata: me le rindo con mi tropa, en China Meca lo espero, tomaremos una copa. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clave? Dice que no ha muerto el jefe, que está pata de volver. Abraza Emiliano al pelón Guajardo en prueba de su amistad, sin pensar el pobre que aquel pretoriano lo iba a sacrificar. Y tranquilo se dirige a la hacienda con su escolta. Los traidores le disparan por la espalda, que más ropa. Hilgarito Mañanero de las Cumbres Soberanas, miren qué coma tan triste, ultimaron a Emiliano. Cayó del caballo el jefe Zapata y también sus asistentes. Aquí en China Meca perdieron la vida un puñado de valientes. Señores, ya me despido, que no tenga novedad. ¿Cuál era murió Zapata? Por la tierra y libertad. A la orilla del camino había una blanca azucena, a la tumba de Zapata la llevé como una ofrenda. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clave? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata por supuesto, no se nos podía pasar desapercibida un aniversario más, una conmemoración más de la muerte de Emiliano Zapata. Y ojalá también otra tarea más pendiente que tenemos para leer todo el contexto en el cual estuvo peleando Emiliano Zapata en su momento y, por supuesto, el legado que tenemos ahora también con el neozapatismo a través de las lecciones que nos da el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que hace aproximadamente un poquito más de unas semanas acaban de lanzar un nuevo comunicado en donde están convocando a una nueva reunión allá a inicios de mayo. Ojalá puedan leer todo el comunicado completo, muy interesante. Este lo firma ahora el subcomandante Galeano, antes el subcomandante Marcos, y ahí también nos hace una serie de planteamientos muy interesantes que bien vale la pena ahí leerlos y reflexionarlos. Y ahora que estábamos hablando precisamente de las elecciones, y ya que recorrimos un poquito a unos partidos, como ya lo hemos hecho en su momento con otros también,
Bien, valdría la pena también mencionar qué garantiza el Instituto Nacional Electoral, lo que antes era el Instituto del Fraude Electoral o el Instituto Federal Electoral, como ustedes quieran llamarlo. Pues parece ser que no cambió mucho, si acaso la estructura orgánica, si acaso la organización que se tiene en la cuestión federal, en las cuestiones estatales. Ya recordemos que ahí metieron disque órganos autónomos en cada una de estas con cierto tipo de amarres, pero que hasta ahora lo que hemos visto es ineficacia en el mejor, y volviendo a citar a Galeano, en el más ingenuo de las acepciones, si es que nosotros quisiéramos darles el beneficio de la duda. No ha podido o no ha querido poner en orden este proceso electoral, porque vemos que los partidos a diestra y siniestra violan las leyes electorales, ya sabemos que unos muchísimo más que otros, y esto está profundizando la crisis de credibilidad que afecta tanto al proceso en sí mismo como a este órgano de supervisión electoral. Ya, como les decíamos hace rato, pues ya estamos viendo los conflictos antes, pero también vamos a empezarlos a ver durante y sobre todo después de las elecciones, cosa que de paso pues también va a repercutir aún más en la inestabilidad política e incertidumbre económica que tenemos aquí en México. Por cierto, ahora que leímos, siempre hacemos la lectura de los de derecha y los de izquierda, aunque como diría ya Mafalda, pues cuando uno se ve en el espejo, como diría Galeano también, se ve todo al revés y resulta que la izquierda es la derecha es la izquierda y ya no sabemos en dónde estamos parados. Sarmiento en su columna este sábado menciona que le llegó información, que no la ha verificado, pero sí la menciona en su columna, de que en el municipio de Naucalpan, una mujer seleccionada para ser presidente de casilla fue visitada en su casa por dos hombres que se identificaron como funcionarios del INE. Y ahí le dijeron pues que le darían 500,000 pesos si ella seguía las instrucciones que se le van a dar en su momento para el manejo de la casilla. También le advirtieron que ellos saben dónde vive, pues obviamente la fueron a ver, y le dieron los nombres de sus hijos, las escuelas a las que van sus hijos y todos los detalles de su familia. Grave, grave esta situación, si se confirma, parece ser que, bueno, según Sarmiento dice que esta información se le hizo llegar a una persona de mucha confianza para él. Qué terrible que si eso pasa, por ejemplo, en Naucalpan, pues cómo estarán las cosas en zonas rurales y marginadas. Eso, pues como lo que ya habíamos estado hablando de la compra de votos, los rebases en los topes de campaña que hay, y bueno, tantas, tantas cosas que podemos ver aquí en juego, porque finalmente hay mucho, muchísimo dinero de por medio. Este año los partidos políticos pues, se asignaron vía a través de las instituciones electorales, reglamentos, etcétera, pues nada más y nada menos que 5.356 millones de pesos para sus actividades, y aquí los citamos entrecomillado, ordinarias, gastos de campaña, actividades específicas y franquicias postales y telegráficas. Tan solo el que un partido tenga registro, por ejemplo, de estos nuevos, que obtenga al menos el 3% de los votos, le va a garantizar en ese año, digamos en el proceso que viene, 100 millones de pesos en dinero público. Entonces, pues como vemos, aquí más que ideología, más que la lucha por llevarnos a un buen puerto, por llevar al país, no al despeñanieto, no al despeñadero, no sin brújula, pues esta lucha es por poder, es por dinero, es por política y es por intereses. A estos recursos, estos 5,000 y pico de millones de pesos, hay que añadir los recursos que pueden obtenerse de los cargos de elección popular. Se sabe que desde una presidencia municipal se controlan algunos pagos de servicios, los permisos de construcción. Bueno, habría que preguntarle, por ejemplo, a los delegados del Distrito Federal cuánto dinero se obtiene ahí por permisos de construcción. ¿Qué hacemos al DF, pobre ciudad, que le están llenando de edificios por todos lados y violando todo lo que tenga que violarse? Ya sabemos también ahí que las policías pues influyen en qué actividades o no se permiten, digamos, por ciertos tipos de grupos delincuenciales. ¿Qué decir del Poder Legislativo, que ahí influye en la aprobación o rechazo de leyes que representan costos o subsidios multimillonarios para empresas o grupos de poder fácticos? ¿Y qué decir de cuando se obtienen puestos en el servicio público o después de haberse despachado de él? Es decir, durante y después de él. Bueno, antes también podríamos decirlo, porque finalmente, pues, ¿de dónde se reciben las campañas? ¿Cuánto cuesta una campaña para diputado, una campaña para senador,
una campaña a presidente municipal, para gobernador y para presidente de la República. ¿Y de dónde salen todos estos dineros? Muy cara la democracia para que supuestamente no se iba, digamos, no caigan en la tentación, como el mismo rollo que nos echan con los funcionarios públicos que ganan súper bien para que no caigan en la tentación, pero de todos modos caen, ganan súper bien y caen en las tentaciones. Casas en el Distrito Federal, ¿no? Por ejemplo, ahí en Lomas de Chapultepec, en el Estado de México, en Malinalco, en París, en Miami, en muchos sitios de Estados Unidos, terrenos, presas hidráulicas que construyen gobernadores y que cuando los cachan, pues simple y sencillamente les ponen una bombita y ya las, digamos, se deshacen de esa evidencia. Playas, por ejemplo, habría que preguntarle a Fox. Coches, relojes de 1 o 2 millones de pesos. Pues, por ejemplo, ahí está el dirigente del PRI, César Camacho. En fin, una serie de cosas. Por cierto, que en el número que está circulando de la revista Proceso, en un reportaje firmado por Jesús Cervantes y Santiago Ugartúa, se exhiben dos casas en las Lomas de Chapultepec del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, financiadas por su contratista consentido cuando él fue gobernador de Hidalgo y presuntamente adquiridas por su esposa, al igual que el caso de Enrique Peña Nieto. También se habla de la construcción de una casa que tiene uno de los subsecretarios, el subsecretario de Gobernación Luis Enrique Miranda, que parece ser que es uno de los principales operadores políticos y que también ahí va en este mismo tenor. Al igual que con Enrique Peña Nieto, el vendedor de la residencia de Osorio Chong es Carlos Aniano Sosa Velasco, que es un contratista de obra pública que obtuvo contratos multimillonarios en Hidalgo, les decía, cuando Osorio Chong era gobernador del estado, y hoy, actualmente, Sosa Velasco es contratista del gobierno federal, pues incluso figura dentro del padrón oficial de Pemex Refinación. En este sentido, pues estos dos reporteros, Jesús Cervantes, pues nos mencionan ahí también el número de padrón oficial que tiene este contratista en Pemex Refinación. Increíble. Ya contestó, por cierto, Osorio Chong diciendo pues que esto es una mentira. Vamos a ver en estas semanas qué pueden haber de elementos para reafirmar esta noticia, esta nota que se da en la revista Proceso. Pero lo cierto es que parece que hay un patrón ahí, pues más o menos similar que con Enrique Peña Nieto. La esposa es la que aparece como adquiriente de la residencia ubicada en el número 1380 de Paseo de las Palmas, muy cerca de la casa de Enrique Peña Nieto, cuyo costo, al menos, pues a lo mejor a usted le alcanza, a lo mejor aquí hacemos una cooperacha en rompeviento.tv y la podemos comprar un fin de semana. Cuesta alrededor de 50 millones de pesos, según un evalúo extraoficial. Y otro ejemplo muy probable de conflicto de interés es pues también la otra casa de Osorio Chong, que aparentemente la adquirió tiempo hacia atrás en la calle de Manzanos 333, muy cerca también de la otra, en la colonia Bosques de las Lomas, también comprada a Sosa Velasco, y cuyo costo también pues muy pequeño, ¿no? Nada más vale 60 millones de pesos. Así que con este panorama, como bien diría René Delgado, del periódico Reforma, elegir candidatos y partidos es más que difícil porque no se perciben las diferencias entre ellos. No hay una real competencia, sino una profunda incompetencia política. Solo se dedican a obtener posiciones a como dé lugar. Aquí deberíamos de escoger a quienes nos dicen este sistema nos van a terminar de cavar la tumba en el país, tal y como vamos aquí en México. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en su programa Mirada Crítica. Ahora regresamos.
continuar aquí en su programa Mirada Crítica. Vamos a pedir a la producción si nos pasan los cartones de esta semana, por favor. Este primer cartón, pues, es el de Helguera. Es de Helguera, ahí está el irreconocible, más bien dicho, el muy reconocible secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que por primera vez nos hablan de un año, pues, muy anticipadamente. Estamos en abril y ya están anunciando los recortes del año 2016. Y aquí, pues, nos están diciendo que tal vez hay recortes que más del doble de este año, pues ya vemos hacia dónde van, que le insisten y le insisten con la política económica que nos están recetando aquí en México. Dura, dura esta imagen. Este segundo cartón tiene que ver, pues, ya con la despedida del exdirector general de la CONAGUA, cómo las distancias que se tienen entre un lugar y otro. Ahora vamos a mencionarlo dentro del texto que hemos preparado para el día de hoy. Pues allá están en las alturas, como el Señor de los Cielos, el CONAGUA, y abajo, en el ámbito terrenal, la gente, mucha gente que ni siquiera llega a tener algo de agua. Siguiente cartón es de Calderón. Este es muy interesante, también nos menciona Korenfeld. Pues ahí está en su pista de esquí, a donde iba a ir, que, pues, para eso no contrató, sino que utilizó el helicóptero de la CONAGUA, porque, pues, pobre, estaba muy enfermo de la rodilla. Ya sabemos que no podía ir de su casa en el Estado de México al aeropuerto, porque a lo mejor se estaba cuidando, a lo mejor quería entrenar muy bien, a lo mejor no se iba a representar en alguna competencia internacional. Ahí está también en medio César Camacho, pues ahí este dirigente del Partido Revolucionario Institucional, que nos recuerda que para algunos dirigentes, que si te va bien a ti, como nos dicen en sus spots, le va bien a México. Sobre todo, pues, estas personas que tienen ahí relojes, que no es el único, que pueden estar costando, pues parece que los más baratos de sus respectivas colecciones, 800,000 pesos hasta 2 millones de pesos en un solo reloj. Bueno, si se adquieren casas de 50, 60 millones de pesos, pues a lo mejor para ellos es diminuto el gasto de un reloj de 2 millones de pesos. Y la parte de la derecha, pues ahí está un ave que representa una gaviota con sus pollitos, digamos, ahí, pues, con sus joyitas ahí en Beverly Hills. Aquí hay que decir que ya algunos columnistas empiezan a poner más atención en los gastos de la esposa del presidente de la República, de Enrique Peña Nieto. ¿De dónde salen tantos gastos? Y, bueno, más dicho, ¿de dónde se cubren las idas tan continuas a Estados Unidos, la compra de guardarropas, de guardarropa, pues, de la esposa del presidente, de las hijastras y de toda la familia presidencial que tenemos aquí en el país? Prácticamente una familia imperial, más que un estado, pues, de una república que se supone que es México. El siguiente cartón, este es de Carreño, a propósito ahora de la Cumbre de las Américas, la séptima Cumbre de las Américas, que esperemos nos dé tiempo de comentarlos. Ahí está Obama, que está, pues, confeccionando algún guardarropa, tanto a Maduro, el presidente de Venezuela, como a Raúl Castro, el presidente de Cuba, donde, pues, ahí está su arco y su flecha, poniéndoles ya las dianas, pues, para darles tiro al blanco. Yo creo que en las próximas semanas, en los próximos días, vamos a saber si hubo algún resolutivo, que, por supuesto, este tipo de negociaciones no se dan a conocer a la opinión pública. Simple y sencillamente las conferencias de prensa que se dan en este tipo de encuentros tienen que ver más de corte político, más en lo que se quiere decir hacia afuera, pero lo que se teje entre telones, pues eso seguramente lo vamos a ver en las próximas semanas, si no es que meses. Lo que sí es cierto es que Obama ha tratado muy mal a Venezuela. Digamos, ese fue uno de los reclamos que le hicieron por una política injerencista que ha tenido en este país. Y qué decirle sobre Cuba, que no se ha levantado el bloqueo económico, pues, que ya tiene muchísimos años impuestos a esta isla del Caribe. Siguiente cartón, este es de Elio Flores. Pues ahí está, hablando de las intervenciones que se tienen sobre Venezuela, una serie de exmandatarios, que ahí nada más habría que decir que, pues, no de muy buena reputación, que digamos. Ahí está, por ejemplo, Felipe Calderón Hinojosa, diciendo que exigimos elecciones libres y justas en Venezuela. Qué cinismo de este señor, de este Felipe Calderón, diciendo que exige elecciones libres y justas. ¿Que las de él fueron libres y justas o fueron absolutamente amañadas? ¿Tendrá calidad moral él para exigir este tipo de elecciones en Venezuela? Pues parece que no, por lo menos en el caso de Venezuela. Hay organismos internacionales, incluso con fuerte representación estadounidense,
que han avalado las elecciones ahí. Obviamente nos guste o no nos guste el régimen que tiene ahí, pues a lo mejor habría que esperar los resultados de las próximas elecciones, pero sí pudiéramos decir que organismos internacionales han dado fe de que las elecciones en Venezuela son más libres y más justas que las que se tienen aquí en el país. No son elecciones MONEX, ni de compra de votos, ni de manipulaciones sutiles que se dan en algunos programas informáticos, como parece ser que en el caso de Felipe Calderón fue lo que sucedió cuando contendió por la presidencia de la República. El siguiente cartón es de Helguera. Si nos pasa el siguiente, pues este es hablando de elecciones de Fraga. Aquí está Peña Nieto diciendo, la próxima obra que voy a asignarle al grupo IGA es una ampliación del drenaje profundo. Y esto aquí viene a colación, si bien en México ya le dieron carpetazo a este tipo de situaciones, en España no, porque el jefe de campaña de Enrique Peña Nieto, estamos hablando de Fraga, es sospechoso de lavado en España y ahí se le está levantando un proceso. Habría que ver si este proceso, si esta investigación no la condiciona desde el punto de vista político y si finalmente sí se sabe de todos los operativos que hubo de lavado de dinero y sobre todo pues de transferencia de recursos para pagar todo lo que sabemos se pagó vía tarjetas MONEX. Y el siguiente cartón pues es de Hernández, ahí está también Enrique Peña Nieto diciendo pues hay grandes avances en seguridad, dice que hasta los más escépticos reconocen estos avances. Dice que de los delincuentes más peligrosos, la mayoría ya fueron abatidos, están en la cárcel o son candidatos a algún puesto de elección popular. Imagínense el panorama que nosotros tenemos aquí en el país. Bueno, pues nada más habría que preguntar, por ejemplo, este caso que yo creo que tendría que haber tenido una mayor resonancia política y mediática, que es el asesinato, la emboscada que tuvieron 15 policías federales allá en Jalisco. Pues los masacraron, ¿no? Les tendieron una emboscada, mataron a 15. Bueno, esa es la información oficial. Y hay otros 5 heridos y ha pasado absolutamente nada. Y qué decir también de una pipa que se volcó, que hasta la semana pasada que fue cuando leí una de las últimas notas que aparecieron en algunos diarios, sobre todo el Universal, que le ha dado un poco más de seguimiento, una volcadura de una pipa que llevaba 20 muertos hasta ese momento y que aparentemente, de acuerdo a ciertas investigaciones que se han hecho, la volcadura de la pipa obedeció o fue consecuencia del intento de un asalto a mano armada. Esa es la seguridad, o los mayores logros en seguridad que estamos teniendo aquí en el país. Pues entonces podríamos preguntar cómo estarán los no logros, porque si esos son los que llevamos adelante, pues imagínense, ¿no? Entonces, estábamos viendo esto de las elecciones que ahora Enrique Peña Nieto, bueno, Hernández caricaturiza este tipo de declaraciones diciendo pues que a lo mejor algunos, ya está también la situación, que están o en la cárcel o desaparecidos o en puestos de elección popular. René Delgado, en una de sus columnas que ha ido insistiendo en este tema, nos dice que elegir candidatos y partidos, como les decía hace rato, es más difícil porque no se perciben las diferencias entre ellos, no hay una real competencia entre ellos, sino una incompetencia política muy, muy profunda, muy evidente. Insistimos todo esto a partir de las luchas de obtener posiciones a como dé lugar, insistimos no en un debate de cuál es el proyecto de nación, de cómo se tendrían que enfrentar los grandes problemas que nos aquejan, sino básicamente pues una guerra de que si tú robaste, que si yo robé, que si tú tienes relojes, que si tú te hiciste de las casas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estamos en una situación muy desagradable. Y aquí nos recalca que la petición de anular el voto pues prácticamente se queda corta. Nos habla este columnista que aquí, más que anular el voto, habría que anular a los dirigentes y a los candidatos que traicionan, que compran, canjean, pervierten, denigran y vulneran el sufragio. Si en la teoría no hay democracia sin partidos, nos dice Delgado, en la práctica estamos viendo que en México sí hay partidos sin democracia. Entonces, nos dice que es una especie de esquizofrenia política llamar a elegir, es decir, llamar a elecciones cuando, por un lado, no hay de dónde escoger, bien sea por ineptitud o por abuso de poder, ahí está el uso de helicópteros, enriquecimiento ilícito, extorsiones y todo lo que ustedes ya conocen. Y dos, las evidencias de que el gobierno en sus ámbitos federales o estatales o locales no deja de meter las manos
en el proceso electoral. Despensas, láminas, tenis, artículos escolares, costales de cemento, tarjeta de dinero para ir al cine o en efectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no se trata, como diría el INE, que el día de las elecciones todos los mexicanos somos realmente iguales, sino que finalmente, ¿por qué nada más un día cada 3 años tendremos que ser iguales? Si no, esto tendría que ser pues prácticamente una constante, ¿o qué? ¿Realmente nos conformaríamos con que usted, yo y todos los que estamos aquí seamos iguales, haya una sociedad equitativa una vez cada 3 años? Yo creo que para nada. No tendría que ser esa la filosofía, sino hacer de esto una constante. Y por eso es importante que ahí justamente la ciudadanía entre en un papel protagónico, entre en un papel lejos de ser espectadora, lejos de estarse sentada ahí viendo cómo transcurren las cosas. Y aquí habría que agradecer la salida de David Kornfeld, que finalmente podríamos preguntarnos, ¿ahí muere la regada en esta situación de la Conagua? Ojalá que no. Hay muchas cosas que pudieran analizarse pues, del uso del helicóptero por 8 minutos, pero que detrás de esos 8 minutos, créanme, hay muchas más cosas hacia atrás, y sobre todo que este no es el único, digamos, es el que se documentó. Pero bueno, ahí está, por ejemplo, el uso de helicópteros por parte del propio Partido Revolucionario Democrático, el PRD, digamos, en los actos de Michoacán, que ahí no fueron uno, fueron 5 helicópteros que llevaron en el PRD para que sus dirigentes no llegaran atrasados desde Toluca o los llevaran desde Guerrero a este tipo de situaciones. Aquí la diferencia, o por lo menos de lo que hay, digamos, hasta ahorita documentado, es que Kornfeld utilizó uso de recursos públicos con fines privados. Primero, con una serie de justificaciones sin sentido, que estaba enfermo, que pues, su rodilla estaba muy malita, etcétera, etcétera, cuando tenía una reservación en un hotel Bail, que es una zona famosa por esquiar. Y aquí, ¿y dónde está la Secretaría de la Función Pública? Pues aquí no intervino para nada en el cese de Kornfeld. Más bien, fue un ajuste que tiene que ver en términos políticos, pero nada que ver, digamos, en términos de justicia, en términos de que efectivamente ahora nos vayamos a los, digamos, a los hechos de que ahora sí los corruptos, pues por lo menos, ya no digan ustedes que renuncien, sino que además se les procese en términos de justicia, no de solapamiento ni de venganza, sino simple y sencillamente la ley. Alguna vez el Che Guevara dijo qué lejos qué cercano y qué grande sería el futuro si todos pudiéramos unirnos. Ojalá hagamos esa máxima, ojalá podamos seguir leyendo a Galeano y ojalá reflexionemos y actuemos porque el país nos necesita más que nunca. Que le vaya muy bien, que tenga muy buen inicio de semana. Hasta el próximo lunes.